Estamos en la ex-ESMA, hoy estamos haciendo una actividad en el Centro Cultural Conti. La situación es muy complicada para los trabajadores de la cultura porque durante el año 2016 se subejecutó la totalidad del presupuesto. El año pasado había 25 millones de pesos asignados que eran destinados a poder llevar adelante las muestras culturales y los espectáculos. Este año cero presupuesto asignado a eso, así que tuvimos todo un año con programación por parte de los trabajadores del Conti trabajando para que los artistas puedan venir solidariamente y no cobren. Y lo que se está haciendo justamente es una campaña muy grande con el Conti No Se Achica para poder garantizar que en 2017 vamos a tener un presupuesto para que el pueblo pueda disfrutar de este centro cultural que está abierto al público. Yo soy Nana, delegada de ATE del Centro Cultural. Mariano y Javi son los otros delegados de este espacio. Cuando cambió la gestión en el 2015, en diciembre de 2015, a los trabajadores de este espacio nos encontró con la dinámica de preguntarnos permanentemente por lo que estamos haciendo, qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos dentro de este espacio de memoria. Nosotros en marzo de este año nos juntamos en asamblea y decidimos que pese a entender que no íbamos a tener presupuesto, vamos a seguir programando el Centro Cultural. Nosotros no vamos a dejar que este Centro Cultural se cierre. Nosotros no vamos a bancar un 2017 sin presupuesto, que nosotros vamos a generar todas las instancias de diálogo, pero también todas las medidas de fuerza para que el 2017 cada uno de nosotros tengamos derecho de trabajar y de cobrar por nuestro trabajo. Así que, Abru, tené presente esto. Nosotros no nos vamos a retirar del Conti. Hoy se cierra una primera etapa, pero si no aparece presupuesto, el 2017 nos va a encontrar con mucha más fuerza, con muchos más sectores, con todos los organismos, con todo ATE resistiendo para que cada trabajador y trabajadora tenga lo que merece.